Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este martes de conversaciones, en este martes de profundización con las organizaciones de la sociedad civil que han hecho trabajo en relación a diferentes temas. Y como ustedes lo saben, este mes de enero lo hemos dedicado a la lectura de comprensión, a la selección de libros y de textos que desde las aulas ustedes, con sus alumnos o con los padres de familia o en el cuerpo técnico de los maestros, van haciendo para enriquecer sus bibliotecas escolares, sus bibliotecas de aula, y que es un tema que no debemos de abandonar en cuanto a su análisis y en cuanto a su implementación. Si hay una habilidad, maestros y maestras, que tiene una característica de empoderamiento, de instrumentación, es la lectura. Y la lectura, como lo hemos visto en diferentes momentos de estos martes, empieza con esa alfabetización, con ese encuentro que tienen los niños con el mundo de las palabras, con el mundo de los libros. Entonces, ahí hemos dado recomendaciones diversas de tener muy claro el método que utilizan para ir acompañando a los niños en este descubrimiento. Pero una vez que el niño ya toma los libros, lee algunos textos, es importante ir acompañando otra enorme cantidad de habilidades que están implícitas en el ejercicio de la lectura. El aumento de vocabulario, por ejemplo, el hecho de que los chicos sean conscientes de la importancia que tiene descubrir el significado de las palabras. También el hecho de que ellos puedan leer con gusto, que puedan leer de una manera gratificante y que además sepan leer con gusto no solo literatura, sino también libros científicos, libros informativos. Pues ese ha sido parte de lo que hemos venido conversando en estos martes. Y hoy, mes de enero, último martes de enero, pues queremos dedicarlo a la comprensión lectora. ¿Y quién más que la doctora Xóchitl Partida que nos acompaña hoy y que además de pedirle que nos comente qué ha descubierto ella como experta en literatura, pero además como profesora, también ella es docente, qué experiencias ha tenido en el campo de la comprensión cuando va acompañando a sus alumnos? Y por el otro lado, que también cierre su participación comentándonos qué hace Ágata, ¿no? A mí me ha tocado participar con ella en algunos círculos de lectura. Es muy gratificante cuando un grupo se reúne alrededor de un texto que se ha leído previamente y que las diferentes visiones, la imaginación de cada uno, la experiencia personal se mezcla en este comentario de este texto. Pues déjenme decirles que la doctora Xóchitl Partida, ella es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad Veracruzana. Hizo su maestría en literatura mexicana en esa misma casa de estudios y su licenciatura en letras hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Ella es docente en diferentes áreas de lengua y literatura y coordina círculos de lectura en el proyecto digital Ágata Contamos Historias, de lo cual ella nos va a comentar. Les damos, pues, maestros, la más cordial bienvenida. Les recordamos que tienen ustedes a su disposición el chat, donde les pedimos que nos vayan identificando las entidades de donde nos acompañan, pero también sus preguntas, sus inquietudes,
para que una vez que escuchemos a la doctora Xochitl con estos comentarios, podamos plantearle sus preguntas. Y doctora Xochitl, bienvenida a este martes de conversación con organizaciones de la sociedad civil y que además pues tiene esta característica de la invitación a maestros, directores, supervisores y diferentes actores educativos. Bienvenida, doctora Xochitl, le dejamos la palabra. Buenas noches, doctora Patti, maestras, maestros, un gusto, un honor estar con colegas docentes, pues muy contenta de poder compartir y agradecida con Grupo Loga por la invitación. Bueno, yo más que nada compartirles lo que a mí me ha funcionado, pues con mis alumnos, ¿no? He trabajado mucho con gente de licenciatura, actualmente con chicos de bachillerato, y bueno, como mamá he acompañado a mi hija a aprender a leer en pandemia, con maestras de kinder maravillosas que lograron junto con la familia que aprendiera a leer en medio de la pandemia. Yo decía, clases en línea, niños de 4 o 5 años y terminando el kinder leyendo. Entonces, profesionalmente tengo experiencia con adolescentes, pero como mamá, pues me ha aventado esto de ver este proceso de ir desde formar a las sílabas a ya, pues, estar leyendo. Algo quisiera comentar primero por ahí con los chiquitos. Buenas noches a todos. Pues cómo la lectura va siendo una disciplina, ¿no? Yo siempre les digo, no es posible que de la noche a la mañana llegues y corras un maratón. Tienes que irte entrenando, tienes que ir poquito a poco, y eso pues empieza en la infancia. La infancia es un momento valiosísimo, es ese momento de inversión, ¿no? Donde los podemos ir seduciendo y atrayendo a la lectura, a las historias, a la literatura, y es una herramienta importantísima porque finalmente pues el lenguaje, la lengua es nuestro medio para conocer el mundo. Se acerquen a la materia que quieran, siempre va a estar mediada por el lenguaje, sea matemática, sea física, geografía, lo que quieran, siempre va a estar, porque el maestro está hablando, porque están leyendo un libro, una página en internet, pero siempre está mediado por el lenguaje. Entonces, la lectura, pues, es una herramienta que les va, es parte de las habilidades lingüísticas, ¿no? El habla, la lectura, la escritura, el entender lo que se les dice, que les va a ir afinando la herramienta, pues, que como seres humanos maravillosos tenemos, que es el lenguaje, ¿no? Y en el caso de los niños pequeños, bueno, hay autores que ya son clásicos, que son reconocidos y que son valorados de siglos y siglos atrás, como Esopo. ¿Se acuerdan de las fábulas? Esas historias de animalitos que dan consejos. Pues para los niños, por ahí veo una pequeñita ahí con Marta Medina. Ya tenemos todo ese bagaje, todas esas historias de siglos atrás, como las fábulas de Esopo, por ejemplo, y que las podemos tener en versión para niños, ¿no? Con ilustraciones, y los vamos acercando a las historias, pero además a las historias siglos y que todavía siguen siendo valiosas. ¿Qué otra cosa? También creo que los, pues como los cuentos verbalizados, ¿no? Ese disfrutar también con el oído, el leerle al niño en voz alta cuando, digamos que el niño no sabe leer aún, pero el que esté escuchando los cuentos de la voz de un familiar, de una persona querida o de una maestra o maestro, pues le va haciendo la lectura también una relación emocional, ¿no? Con esa persona, con un ambiente de, pues de cariño y de compartir. Hay mucho material también ya afortunadamente en internet y los cuentos grabados, los de hadas, los clásicos, los que quieran. Pero siempre yo digo que es muy rico que ellos oigan de propia voz de la profesora o del padre o de la madre, que se lo lea de viva voz. Eso a mí me ha funcionado con mi hija. Y algo para esta cuestión de la comprensión lectora, porque a veces nos centramos en esa tarea dificilísima, que es que el niño vaya identificando las letras, las sílabas, que vaya armando palabras, una tarea titánica de las profesoras de preescolar y de primeros años, ¿no? Que admiro y respeto muchísimo, les digo.
Y nos centramos en que vayan articulando y teniendo ese primer nivel de acercamiento, ¿no? Ir comprendiendo las sílabas, armándolas, pronunciándolas. Pero una forma que a mí me ha funcionado mucho para que el niño vaya comprendiendo lo que está leyendo y no esté nada más articulando las sílabas, es hacerle preguntas, que es lo mismito que hago con mis alumnos de prepa y lo mismito que hago con mis alumnos de licenciatura, cuestionarlos. A ver, ¿por qué se titula así este cuento? Les hablo mucho del cuento porque por su brevedad se presta para leerlo en el aula, ¿verdad? Con la atención a veces dispersa de los niños y de los adolescentes no van a aguantar tal vez que les leamos algo muy extenso, pero sí un cuento. Entonces, por ejemplo, el cuento me ha funcionado bien para leer en clase. ¿Y qué hago para ver qué tanto están comprendiendo, qué tanto pudieron penetrar en la lectura? Pues los cuestiono, ¿no? Les pregunto y juntos vamos diciendo, a ver, ¿por qué se llama así la lectura? ¿Y por qué hizo tal o cual cosa este personaje? Entonces, eso me ha funcionado, el cuestionarlos. Y saben también que, voy a conectar, perdónenme, denme un segundito, apago la cámara, un minutito, que se me estoy quedando sin pila, permítanme. Aquí estoy. También darles a ellos como que cierta libertad, ¿no? Hay cosas que uno los tiene que poner a leer porque uno sabe por su formación y porque uno es docente que esas cosas son valiosas. Ahorita les digo de las fábulas de Esopo porque es como el libro más reciente que le compré a mi hijita, que está en versión para niños. Pero uno siento que también debe, y ustedes ahorita me dirán qué opinan también con su experiencia, yo siento que hay que dejarles también que ellos elijan, ¿no? Es decir, te doy una variedad, te doy opciones, ¿y cuál eliges tú? Porque por alguna razón ellos les llama más la atención un título, les llama más la atención alguna ilustración, y darles la oportunidad que ellos aporten, ¿no? Entonces, de repente les digo a mis alumnos, a ver, bueno, ustedes van a traer, vamos a leer tal poeta o tal poema, pero a ver, ¿tú cuál poema? ¿Te recuerdas uno que lo odies o que te guste o porque te lo leyó tu abuelita o porque tal? Y dejarlos también que ellos pues tengan una relación con esa lectura que vamos a compartir en el salón de clases. Entonces, ¿qué pasa a veces? No se me interrumpen si hay alguna duda o algún comentario. ¿Qué pasa? Pues que a veces se distraen, ¿no? Ahora es muy fácil que se distraigan y más en las clases en línea y todo. Entonces, ¿qué pasa cuando se distraen y de repente ya se perdieron y ya no entienden? Pues no, a mí en mi caso particular no me ha quedado más que la paciencia de decir, pues nos regresamos y vamos al párrafo donde estábamos, a ver hasta dónde es que te acuerdas, dónde es que estábamos, hasta dónde comprendiste y va de nuevo, ¿no? Porque si no, pues termina la lectura, sí, ya terminamos tantas páginas, ajá, ¿y qué se quedaron? Nada, ¿no? Entonces, pues ni modo, de repente habrá que volver a leer eso, regresarse cuando se distrajeron, y así, porque pues no se trata de leer un montón de páginas, digo yo, sino que pues haya esta comprensión, esta relación con el texto. Ahora, la pregunta que planteaba la doctora Ganem es, bueno, ¿y cuál es la importancia? ¿No? Como para que nosotros ya lo sabemos y resulta obvio, pues es importante. ¿Por qué? Porque van pasando los diferentes niveles de lectura, ¿verdad? Como decíamos, pues de entender a nivel referencial las palabras que están ahí, a lo mejor inferencial, ir haciendo relaciones, conclusiones, y queremos llegar a una parte crítica. A lo mejor no sé, no en el kinder o no al principio del semestre, pero llegar a una parte, el que el chico pueda cuestionar al texto también, ¿no? Que lo pueda valorar, no siempre positivamente, no siempre negativamente, pero que pueda hacer una valoración. Y eso se hace trabajando con el texto, para mí, desde mi experiencia, es trabajando con el texto, ¿no? Y si tienen que subrayar y si tienen que hacer notas y si se tiene que buscar una palabra en el diccionario, pues hay que hacerlo. Claro, hay diferentes tipos de lecturas, ¿verdad? O sea, si estamos tal vez que sea un texto informativo,
y necesito buscar una palabra en el diccionario, pues vamos a buscar la palabra en el diccionario, pero tal vez un poema. Quiero que sienta, que escuche esa musicalidad, que se enganche, que algo perciba en el poema. Entonces tal vez no me importa tanto que en ese momento él no sepa qué quiere decir una palabra, sino que lo leamos, se meta ahí, lo sienta y tal vez ya después busque las palabras. Entonces también depende de la lectura que le estemos dando, qué queremos con ello, ¿no? ¿Qué pretendemos con esa lectura? Tenerlo claro y entonces ya las estrategias pues van cambiando. Otra cosa que me ha funcionado es relacionarlo con la vida, ¿no? Por ejemplo, en literatura. Literatura en la prepa, literatura 1 y literatura 2 son obligatorias. La tienen que llevar sí o sí, les guste o no. Y la mayoría no leen o están acostumbrados a cosas muy pequeñitas porque los videos en internet duran 1 minuto y medio, porque están acostumbrados a saltar de una página a otra. Entonces, pues uno se enfrenta, ¿no?, con programas de la SEP de repente ambiciosos con alumnos que no leen más que 2 líneas. ¿Y cómo hacerle? Porque además hay que enseñar teoría y uno no quiere que odien la literatura, uno quiere que les guste la literatura. Entonces, algo que yo hago y que me ha funcionado, claro, con algunos alumnos, unos son más perceptivos que otros, pero que me ha funcionado es decir, mira que esto no es ajeno a tu vida, ¿no? A lo mejor es Pepita, pero está... pues está viviendo algo que le pudo haber pasado, tal vez no a ti, pero a tu amiga o a tu vecina, relacionarlo un poquito con su vida. No porque no creo en eso de que siempre vas a encontrar un personaje que te representa en la literatura. No, no siempre. A lo mejor es un personaje muy distinto a ti, pero te ayuda a darte cuenta que no todos viven la vida como tú. Y eso también es lo rico de la literatura, ¿no? Que puedan ver que hay otras ventanitas, que hay otras formas de vida. A veces los he puesto a leer un cuento de Salarrué, de un autor salvadoreño que se llama La Honra, y es de una muchacha indígena que la violan en el Ojo de Agua, es muy pobre y pierde lo único que ha traído al mundo, que es su virginidad, ¿no? Entonces, en prepas particulares, una chica de ciudad que está en otra condición dice, yo no tengo nada que ver con Juanita, y Juanita habla hasta con vocablos que desconozco, ¿no? Porque tienen que ver con la lengua indígena. Pero ve este otro mundo, ¿no? ¿No? El mundo no es nada más lo que tú ves y lo que tú vives y por donde tú estás. Mira que hay otros mundos. Entonces, por una parte, sí, relacionarlo con la vida, pero con la vida en general, con la vida humana, y no siempre decir, ahí te vas a encontrar tú. Porque no siempre se encuentran ellos. Te pueden decir, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con Juanita? No, pero mira lo que a ella le está pasando, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las, pues de las estrategias así a grosso modo que yo sigo. Les digo, con la cuestión de literatura a veces es difícil porque ellos están ahí por obligación, pero muchas veces salen, tal vez no todos los autores les encantaron, pero uno u otro, y para mí es muy gratificante cuando al final del semestre me dicen, maestra, yo no leía, no acostumbraba a leer, y ahora leo y me interesa. Entonces, para mí eso ya vale la pena todo el sufrimiento y toda la preparación y ya saben, toda la calificada y demás, cuando por lo menos uno o dos te dicen, yo no leía y leo y me gusta. ¿Y saben qué me pasó en la pandemia? Que ellos solos hicieron clubs de lectura. Como estaba a la lectura, organizándose así con círculos de lectura en línea, ellos comentando temas diversos, y me invitaron, me dijeron, no la vamos a invitar como maestra, está invitada, usted no puede elegir las obras, nada, puede comentar, pero yo feliz de que ellos mismos estuvieran generando, ¿no?, sus propios círculos. Y ahora paso, no sé, Pati, de una vez, pues justamente también en Ágata contamos historias, que es una iniciativa de la antropóloga Erika Carrillo, una queridísima amiga. Es un espacio que surge precisamente en la pandemia, aunque ya se venía generando, pero la pandemia, con todo lo malo que ha sido, dijimos, bueno, permite estos espacios virtuales, pero reales también, porque estamos teniendo la fortuna de vernos, de convivir, gente veo que de Querétaro, de Mérida, y están poniendo diferentes lugares, y da la oportunidad de reunirnos en un espacio así,
para hacer cosas como esta y para hacer lo que hacemos en Ágata Contamos Historia. No, perdón. Lo que hacemos en Ágata Contamos Historias, que son, por ejemplo, círculos de lectura, que es lo que yo coordino. Tenemos un círculo muy bonito que es solo para mujeres. Tenemos otras cosas para hombres, como los talleres de historias familiares, de archivo. Pero tenemos un círculo de lectura muy bonito que es para mujeres, que se llama Mujeres que Saben Latín. Y leemos obras que son obras, ¿cómo decirlo?, que están dentro del canon de la literatura, que son obras reconocidas, de escritoras y escritores reconocidos, pero lo leemos con mucha libertad y con mucho gozo. Yo les digo, y la doctora Patty no me dejará mentir, aquí no le vamos a dar un título a nadie, ni le vamos a quitar el título a los que ya lo tienen. Vamos a gozar, vamos a comentar, vamos a leer juntas. Libre, no necesitamos ya que venga una academia y que nos dé un certificado. Podemos generar estos espacios para compartir el gozo de la lectura, y cuando van comentando, toda se va enriqueciendo la lectura de uno. Uno va viendo con lo que dicen las compañeras, lo que uno en su primera lectura no había visto. No porque rechacemos la academia. Yo soy, pues, imagínense, yo soy fiel seguidora de la academia. Yo me formé en la academia y estoy muy agradecida con mis universidades públicas que me formaron, ¿no? Y amo la docencia y creo en la educación y en la academia absolutamente. Pero también en que podemos tener la posibilidad, sin tener una, digamos, una institución así, que nos vaya a dar un título, generar estos encuentros para compartir, para leer con esta libertad, sin esos temores de, ay, me van a reprobar en el examen. No, aquí se trata de compartir ese gozo de leer. ¿Y para qué leer? ¿Para qué leer? De repente me ha preguntado algún alumno, ¿no?, de una de estas universidades carísimas, que no voy a decir los nombres. Maestra, yo ya tengo una empresa. Mi papá es empresario. Yo, como, ¿para qué quiero leer, no? ¿Para qué quiero yo formarme si yo, pues? Bueno, pues si estás en una universidad, ¿no?, pues con esta idea de un pensamiento universal, pues algo tendrás que leer. ¿Y saben para qué? Hay una colección muy bonita de la Universidad Veracruzana, que son libros muy bien editados, porque la Universidad Veracruzana tiene una editorial increíble, muy bien editados, muy económicos, que se llaman Colección del Estudiante Universitario. Entonces son obras de la literatura, son clásicos, a un precio muy accesible, y para pensado en los muchachos, ¿no?, que los puedan comprar, que los puedan tener, muy bien editados, muy baratos. Y en esa colección hace la presentación el maestro Sergio Pitol, gran escritor mexicano, traductor, premio Cervantes 2005, que falleció hace algunos años. Y él dice que la lectura es una constante reconstrucción de uno mismo. Cuando uno lee algo que le significó, terminas la lectura y eres tú, pero al mismo tiempo no eres tú. Algo se ha despertado, algo se ha construido. Cuando ves otras historias, otras formas de entender el mundo, que para mí eso es la literatura, otras formas de entender el mundo, se ensancha tu horizonte, ¿no? Y el maestro Pitol, en esa presentación, les puede servir mucho para compartir con los alumnos que dicen, ay, bueno, ¿y por qué leer? ¿Y para qué voy a leer, no? Él dice, una sociedad que no lee es una sociedad ciega, sorda, muda. Y dice algo muy bonito de la palabra libro. Dice que se acerca mucho a la palabra libre. Dice él, no sé si porque vengan de latín, liber, libre, pero nos hace libres. ¿De qué? De ignominias, de mentiras. Es decir, nos va a ayudar a ser, pues, críticos, ¿no? Porque nos va a dar como esa disciplina de analizar, de tratar de comprender, de tratar de entender. Entonces, en Ágata Contamos Historias, pues generamos esos espacios, por ejemplo, para mujeres, que a partir de una serie de lecturas nos ayuden a pensar, a gozar con ese texto artístico, porque finalmente la literatura es arte, pero también a pensar, a reflexionar, a dialogar. Y eso también se puede hacer en el salón de clases, que los muchachos, a partir de ciertas obras, puedan dialogar, reflexionar, dar sus puntos de vista. Algo que también me gusta, y siempre y cuando la escuela me lo permita, es meter literatura que tiene mucho humor, que te mueres de risa, pero que está criticando
que está poniendo el dedo en la llaga, pero que te mueres de la risa, porque se ha dicho mucho que la literatura mexicana es triste y solemne y la poesía, y no es cierto, hay un montón de obras para reír, para gozar y pensar al mismo tiempo. Herminio tiene la manita levantada, doctora Patti, no sé si pasamos a las preguntas, a los comentarios. Sí, maestra, doctora Xóchitl, déjeme primero presentar un poco al público que nos acompaña. Fíjese que tenemos profesores, directores, compañeros de Ciudad de México, del Estado de México, tenemos de Hidalgo, de Yucatán, de Tamaulipas, de Coahuila, de Querétaro, de Morelia, de Michoacán, de Guanajuato, de Puebla, tenemos de Morelos, tenemos una representación amplia de entidades. Eso es una cuestión que nos gusta muchísimo porque nos acerca, nos hace mucho más próximos a todo el gremio de los maestros. Y antes de poder entablar este diálogo, vamos haciendo un recuento porque a mí me ha parecido muy ricas las aportaciones que nos ha dado la doctora Xóchitl, sobre todo aquellos maestros, doctora Xóchitl, que nos han preguntado, sobre todo por los alumnos de secundaria y de media superior, cómo le hacen para acercar a los chicos a la lectura. Y a mí me pareció que abrió con un tema muy importante, con una recomendación, irlo haciendo poco a poco. Ya otros de los especialistas nos dijeron, sabemos que el currículum, sabemos que cada uno de los grados escolares establece un mínimo de lecturas, de documentos, de material. Pero si advertimos que nuestros alumnos vienen con un deterioro en este gusto por la lectura, pues tenemos que echar varios pasos atrás. Lo que es importante no es correr más e irlos dejando cada vez más atrás, sino establecer que a lo mejor tenemos que regresarnos mucho a hacer la propuesta de algunos materiales de lectura que sean pues muy básicos, pero lo que es importante es ir por ellos e irlos acercando poco a poco. Esta recomendación a mí me pareció muy importante y a lo mejor tendríamos también que incorporar esta otra recomendación de un acercamiento emotivo. A lo mejor empezarles a leer nosotros, traer lectores, hay padres de familia muy buenos lectores, traer algunos compañeros de otros grados y que hagamos un intercambio de maestros para a lo mejor destinar los primeros 5 o 10 minutos de nuestra sesión con un lector que pueda a través de su voz, su manera de interpretar el hecho de ir convenciendo a los chicos. Y puede ser literatura, pero también pueden ser pequeños textos de estudio que no nos separen del contenido que vamos a trabajar, pero que sí esa lectura sea muy bien hecha, sea un poco animada, sea emotiva, para ir vinculando esto que ya se nos recomendaba. Y se nos dieron estrategias. La lectura tiene que ir acompañada de preguntas, de relacionarlo con la vida, de regresar a pequeños párrafos que a lo mejor el chico no coordinó, no integró, para efecto de que vaya logrando imaginar, vaya logrando ir identificando el texto. Y por supuesto, a mí sí me gustaría preguntar sobre poder generar de los materiales de nuestro programa algún. Creo que si le damos a los chicos alguna unidad, algunos autores, porque no todos los profesores que nos acompañan, pues enseñan literatura o tienen el espacio de español, pero sí tienen autores, sí tienen investigadores, sí tienen personajes,
sí tienen países del mundo, sí tienen situaciones, y si logramos identificar algunos pequeños textos, cuentos, algunas parábolas, algunos materiales relacionados con eso, y que cada grupo invite a su club de lectura, donde ellos pueden, esta parte de la libertad me encantó, generar o dramatizaciones o cuentos o sorpresas o preguntas, creo que vamos a abarcar varios ámbitos de nuestro programa con estas recomendaciones. Y por supuesto, me gustó y fui haciendo dos anotaciones. Maestros, la lectura va a requerir de enormes habilidades de percepción, atención y memoria. A veces los chicos no leen porque le traen deterioros en estas habilidades. A veces el haberlos puesto muy pronto frente a la televisión, a veces el hecho de no generar esta habilidad de escucha. Nuestros chicos vienen muy bombardeados por la parte visual. Esa es una de mis primeras preguntas, doctora Xochitl, de cómo hacer para estimular más esta capacidad auditiva que traen muy deterioradas nuestros alumnos, porque todo ha sido visual, todo entra por los ojos, todo por la parte sensorial visual. Entonces, ahí me parece, maestros, que podemos ir haciendo cosas en nuestras aulas para que los chicos cierren los ojos y escuchen. Eso es una estrategia que puede recuperar. Y a mí me encantó otra recomendación por ahí velada que nos hizo la doctora Xochitl de la lectura recreativa para disfrutar la construcción de un tema, la lectura de estudio para profundizar los contenidos y la lectura de diálogo para aprender nosotros a adivinar que atrás de un texto hay un autor y que no está presente, pero nos deja su construcción y ese diálogo es maravilloso. Y ya empiezan por aquí, ya nos reclamaron los compañeros de San Luis Potosí, de Tabasco, que también están presentes. Y pues hay la pregunta de cómo formular un club de lectura con nuestros alumnos, la pregunta de cómo favorecer esta percepción auditiva, y el maestro Víctor nos pregunta cómo lograr que la lectura no sea una obligación desde la casa. ¿Cuál es el papel del docente durante el proceso de lectura que permita al alumno implicarse en su propio aprendizaje? Y por aquí la maestra Lorena también nos plantea cómo puedo propiciar el gusto por la lectura para niños de primer grado o qué tipo de lecturas recomienda para este nivel. Vuelvo a dejarle la palabra a la doctora Xochitl. Gracias, doctora. Bueno, voy a ir por partes a ver si me acuerdo de todas las preguntas, si no me dicen. En la parte auditiva, les digo, hay mucho material valioso en internet. Por ejemplo, descarga Cultura UNAM, donde van a encontrar lecturas de cuentos, de poemas, a veces acompañado con música, por ahí les entra. ¿Qué hago, por ejemplo, en bachillerato cuando empezamos a ver narrativa? Les pongo alguna pieza, ya sea de música clásica, de jazz o de lo que les guste, y les digo que vayan haciendo un dibujo o como tratando de seguir los movimientos de esa música que están escuchando, ¿no? A ver qué movimientos tienen y un poco para prepararles. Bueno, incluso en la música pueden encontrar esas subidas, esas bajadas y también en la narrativa. Y esa parte me dijeron, ay, me gustó mucho cuando los puso a escuchar música. ¿Qué hago otra cosa? Les pongo una pieza. Muchas veces sin letra, que es la pura música. Quiero que vayas escribiendo lo que estás sintiendo, que escribas algo a partir de lo que estás escuchando. Eso, por ejemplo, para el taller de creación literaria. Y van haciendo algo con eso, ¿no? Sí, involucro de repente la música, los cuentacuentos con los niños pequeños es algo muy bueno, los títeres, el teatro, porque ellos van teniendo sus papeles, digo para bachillerato, tú lees este y tú eres fulanito y tú eres perenganito y le dan voz, pero cuentacuentos, todo lo que tenga que ver con palabra oral, eso a los niños
Les gusta. Para primero de primaria, justo es el año que está cursando mi hija, pero les digo, esto empezó pues desde antes, en casa, incluso cuando no sabía leer, ¿no? Con libros que tenían muy poquito texto o que eran de texturas. Entonces, cuando ha tenido desde chiquito, casi desde bebé, este acercamiento con los libros, pues es más sencillo. Pero si no, si yo soy profesora y me llega el niño de primero de primaria, que además apenas está aprendiendo a leer y no lee muy bien, y eso puede ser una dificultad, les digo, ¿qué hago yo? Por ejemplo, leerles. Yo, cuando ya sabe leer, o, bueno, yo voy a leer este párrafo y tú esta línea, o yo este párrafo grandote y tú este párrafo chiquito. Claro, si tienes muchos alumnos en el salón, tal vez no puedes hacer eso, ¿no? Pero irlos acompañando. Con la lectura estoy tratando de pensar lo que me ha funcionado, lo que ha funcionado con ella. Les gusta mucho esos que pueden ellos también tocar, ¿no? Que traen desplegables o que traen papelitos y que, o que van poniendo calcomanía, que tienen como una cuestión también, pues, una interacción como táctil también con el libro, porque todavía son de andar agarrando y todos tenemos esa necesidad de estar agarrando cosas, ¿no? Esta cuestión. Entonces, esos libros también que traen partecitas de papel y que sacan por acá o que pegan por allá, también ha funcionado. Otra pregunta era, ¿cómo hacer para que la lectura no sea una obligación y no sea, ay, qué horror, es la tarea? Esto no es algo que hago por gusto. Leer es algo que me ponen y mi papá me regaña si no estoy diciendo bien las palabras. Y entonces se puede volver al contrario un trauma, un momento de tensión, un momento en el que te regañan porque no estás leyendo bien. Entonces hay que ser cuidadosos con eso y que tengan, pues sí, esta formación técnica, digamos, hablo de primero de primaria o de preescolar, de ir las sílabas o por la palabra, pero es decir, que puedan dominar esta cuestión de articular sílabas, pero que tengan sus espacios para verla como un juego, para verlo como un disfrute, ¿no? Porque si lo ven solo como parte de la tarea, como algo para entender instrucciones, como algo que si no haces bien te van a regañar, pues al contrario, van a salir corriendo. Lo ideal sería que tuvieran sus bibliotecas escolares. Cada vez hay menos bibliotecas, cada vez hay menos bibliotecas escolares. Y eso va dificultando nuestra tarea como docentes, porque bueno, podemos tener la fortuna de niños que en su casa hay libros. Pero podemos tener niños que en su casa no hay y no va a haber y nunca han tenido un libro en casa más que los de la escuela. Ahí el papel de las escuelas de ir haciendo pues las bibliotecas, si no las hay, pues tal vez de repente un intercambio de libros entre los niños o entre los papás. O bueno, hay materiales digitales también que se les pueden facilitar, ¿no? Porque no siempre vamos a tener niños que se les ha fomentado la lectura en casa. ¿Cómo hacerle para que no sea una obligación? Pues sí, ese es nuestro gran reto, lo digo, tratando de que lo vea como un juego o algo que han hecho, y no sé si eso funciona, pero he visto que han hecho con mi hija, es que hacen, leen el cuento, por ejemplo, y luego hacen algo. Si el personaje es un elefante, entonces hacer un elefante ya sea dibujado o con algunos materiales que tengan por ahí, o si es un ratoncito, hacer el ratoncito, hacer algo con algo como manual, o dibujar, o pegar, o hacer algo después de la lectura, como para vincularlo a que no es nada más eso, sino algo también para hacer, para disfrutar. No sé si había otra pregunta. No, aquí, doctora Xochitl, incluso hay algunas recomendaciones que los propios profesores han venido haciendo en el chat de No, yo quiero algunas escuchar. colecciones o algunos documentos que sugieren y que a lo mejor son algunas sugerencias que han funcionado a ciertos profesores. A mí, honestamente, una de las cosas que me ayudó muchísimo a motivar a los niños para la lectura y luego a jóvenes y luego a chicos, que los chicos pusieran en los textos una tarjeta.
y ahí fueran planteando o preguntas o pequeñas conclusiones o la página que más les gustó y por qué les había gustado o el personaje con el que o se identificaran o con el que no se identificaron, ¿no? También hay personajes de alguna situación histórica, algún momento científico en donde nos repele, no nos gusta. Bueno, los chicos salir leyendo lo que iban anotando sus compañeros, pues tenían ahí algo primero que leer y que eso despertaba o curiosidad y les invitaba a ir a la página o a localizar el personaje o a tratar de avanzar en la lectura para entender por qué ese paisaje o esa situación les había agradado a lo, al compañero, ¿no? Claro. Ahí hay algunas recomendaciones. Claro, porque a ellos les gusta, perdón, les gusta que sus mismos compañeros les recomienden, ¿no? Yo en la prepa tengo, les digo, bueno, el viernes de libros, entonces alguna compañerita del salón, algún compañerito les dice, ah, yo acabo de leer tal y eso me gustó mucho y les gusta. Y por aquí si los maestros están poniendo ya sus propias estrategias, por ejemplo, para primaria, los títeres, ¿verdad? Claro que les va a encantar que los títeres sean quien les cuenten. Perdón, doctora. No, no, al contrario. Y a mí me gustaría, doctora Xochitl, que nos pudiera comentar el tema de cómo prepara un círculo de lectura. A ver, todos nosotros vamos a preparar un círculo de lectura. Y hay temas, hay personajes, hay autores, hay una colección de autores, hay un estilo literario, hay un tipo de literatura. ¿Y cómo lo preparamos? ¿Qué hacemos para invitar a los chicos, para incorporarlos? ¿Cómo los hacemos participar? A mí me encantaría que nos pudiera comentar algo en relación a cómo los maestros aquí presentes pudieran aventarse, lanzarse con un primer círculo de lectura. Y no digo nada más de sus alumnos, por supuesto con sus alumnos, pero a lo mejor preparar alguno para los propios maestros, compañeros de nuestra escuela, o quién dice que no lo pudiéramos hacer con los propios papás que vivan la experiencia de 3 sesiones y que ellos se den cuenta que disfrutar lo que se lee es algo que ellos mismos tienen que impulsar en sus propios hijos. Cuéntenos cómo preparamos un círculo de lectura. Claro, pues yo creo que depende para quién, ¿verdad? Creo que algo muy importante, doctora Patti, que está diciendo es, primero nosotros, ¿cómo vamos a contagiar? ¿Cómo vamos a decirle que esto se goza? ¿Cómo, si tal vez nosotros mismos no leemos, no nos gusta, cómo les vamos a transmitir el teatro o la lectura de lo que sea o de ciencia, de lo que quieran, si a mí no me emociona? Ellos van a ver. Y van a ver nuestro lenguaje corporal cuando digan, ah, sí, hay que leer, es importante, chicos, y entonces lean tal libro. Si eso no es cierto, no nos van a creer. Entonces creo que un primer círculo podría ser con profesores o con padres, con una temática que sea del interés del grupo, ¿verdad? Que sea del interés de los participantes. Y que puedan ahí partir, estructurarlo un poquito, a ver cuántas sesiones vamos a tener, qué vamos a leer en cada sesión, lo dicta alguien o votamos por determinadas lecturas. Les digo, en el caso de la preparatoria, que los muchachos mismos organizaron su círculo de lectura, había un círculo de lectura de ciencia, de niños que habían participado en la Olimpiada de Matemáticas, de la de Química, y entonces ahí el tema era de ciencia, y leían artículos científicos y los discutían. Pero entonces, ¿cuándo vamos a leer? ¿Qué días vamos a leer? ¿Qué vamos a leer? ¿Va a haber un moderador o va libremente? Yo les sugiero que haya un moderador, porque si no, de repente, si hay mucha emoción, todo el mundo quiere hablar y no nos escuchamos. Que haya un moderador, que haya una estructura mínima. O puede decir, no, no queremos la imposición, vamos votando. Algo que también ha funcionado, por ejemplo, es vincular la literatura con el cine. Y a veces, otra cosa que nos ha funcionado es el cine club. Ven la película. Ah, bueno, y es también un libro. Y a veces de la película saltan al libro. Entonces, de repente también hasta los cineforos pueden ayudar a fomentar la lectura. Pero, pues yo siempre parto de una
digamos, una temática de un aspecto, de un hilo conductor, por ejemplo, textos para reír, obras que nos ayuden a reír, a reflexionar, en el caso de las mujeres, asuntos que nos preocupan a las mujeres. O puede ser, si estamos viendo el curso de narrativa y de cierta época, bueno, pues entonces cuentos o novelas de tal lugar, europeos o mexicanos o lo que quieran, y entonces ir formando su corpus, qué vamos a leer, cuándo lo vamos a leer, va a haber un moderador. Y eso, y creo que eso, partir de una estructura mínima, nos puede ayudar, ¿no? Para no llegar y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y leer previamente los textos para que a la hora ya del círculo, pues sea dialogar, comentar. Que si son textos breves, tiene la ventaja de que pueden leer ahí, de que no hay ninguna tarea. Llego a mi círculo, leo mi cuento con todos o leo mi poema y dan esa ventaja para que no sientan que es una tarea extra. Lo pueden hacer ahí. Incluso si vamos a introducir algún cuento en especial y de ahí vamos a sacar algunos elementos, pues traer el personaje, ¿no? Esto nos emociona mucho. Si le decimos a los niños o a los jóvenes, ¿quién tengo aquí? Los niños se van a asomar ahora que estamos trabajando así a distancia, pues el niño nos va a emocionarse y a ver, ¡ay, ahí tienes a la Caperucita Roja! ¿Y quién es Caperucita Roja? ¿Quién escribió Caperucita Roja? A ver, vamos rápidamente. Mañana hablaremos de Caperucita Roja, pero tienen que averiguar quién la escribió. Y si ese autor escribió otros cuentos así que conozcamos. Eso ayuda mucho, le lleva a los niños como a emocionarse. A mí me gusta mucho el género de la novela, que además es un género inventado por los mexicanos y que ya se ha hecho diversificado con estas series. Bueno, pues a mí me gusta mucho algún pequeño cuento que puedo dividir en 5 días, ir contando y lo dejo en la parte más emocionante. Y continuará mañana. No, maestra, sígale, ¿qué le va a pasar? Eso ayuda a, los niños se están imaginando, los niños están interesados, pero vamos haciéndole que en esta parte de episodios el niño pueda recordar la información anterior. A ver, ¿qué vimos ayer? ¿En qué se quedó nuestro cuento el día de ayer? ¿O nuestra fábula? ¿O nuestra historia? ¿O el tipo de género que estemos revisando? ¿O en qué se quedó ese texto del experimento que vamos a concluir el día viernes? Eso es muy, muy importante. Pues aquí le mandan saludos, felicitaciones, agradecimientos, maestros que se reconocen de otras entidades, maestros que han dado sus recomendaciones. Pues nosotros queremos agradecer, pero dejarle a la doctora Xochitl alguna otra recomendación, alguna otra mensaje con el que quiera despedirse. Pues yo me hubiera gustado también escucharlos de repente por ahí, pero aquí estoy leyendo ya sus recomendaciones en el chat, porque yo también me llevo nota de lo que a ustedes les ha funcionado. También ese intercambio entre docentes, ¿no? A veces pues estamos muy atorados llenando papeles y programas y secuencias y demás, pero ese intercambio también entre nosotros, ¿qué te ha funcionado? ¿No? Como dice la doctora Patty, pues ahora a distancia, valerse de herramientas, a veces hasta me he puesto una máscara de monstruo en Halloween, y les digo, me la quito y los voy a asustar más, ¿no? Y hasta disfrazarse de repente, pero también ese diálogo entre nosotros, ¿qué te funcionó? Oye, esta obra me funcionó, oye, a mí no, sabes que no, tal, para tal grupo que sí, que no, porque pues van cambiando las generaciones y a veces ya tenemos nuestros libros y nuestras antologías y nuestro preparado y decimos, pues ya, me funcionó con los de hace 20 años. Y nos llegan chiquitos que ya están muy hábiles y que juegan videojuegos y que le pican a todo y que ya no les funciona lo mismo, ¿no? Entonces, pues también ese diálogo, como estos tan importantes espacios, pues para ver, para ayudarnos entre nosotros a ver qué te ha funcionado y tan difícil que ha sido pues la docencia ahorita en la pandemia, pero también reconocernos cómo hemos sabido subirnos
a la ola, ¿verdad? Acá hay un comentario, considero que es importante el hacer cotidiano. O los espacios, ¿verdad? A lo mejor tenemos casas pequeñas o escuelas pequeñas o no hay, pero generar espacios pues cómodos donde se pueda compartir la lectura. Y pues, doctora Xóchitl, además de agradecerle, queremos compartir con los maestros nuestra última etapa en este mes. Lo que hemos venido haciendo es ir generando una rifa, porque todo este mes les hemos mandado libros a los maestros. Y ahora aquí está nuestro personaje con el que queremos terminar la pata, porque vamos a invitar a la licenciada Carla, que es la que nos ha ayudado, porque además ya hemos descubierto que podemos hacer con la tecnología cosas maravillosas. A ver, licenciada Carla, coméntenos qué va a pasar el día de hoy. Hola, buenas noches, maestros. Pues igualmente, como la semana pasada, vamos a llevar a cabo una rifa con las docentes que estuvieron acompañándonos esta noche. Esta es la razón también principalmente por la que luego les pedimos que por favor entren con su nombre completo, porque así nos es más fácil a nosotros identificarlos en lista y así ya nada más nosotros pues seleccionar a las personas que sí nos están acompañando. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a tener a una persona ganadora. Yo ya tomé asistencia, entonces ya aquí tengo registradas a todas las personas. Como les comento, algunas sí nada más les tuve que poner como Laura, Jessie, justamente por esto mismo. Muy bien, entonces, pues, vamos a iniciar con esta rifa. ¡Y sale! 4, 3, 2, 1. Y nuestra ganadora es Jessie. A ver, vamos viendo. ¿Quién es Jessie? Nosotros queremos conocer a la maestra Jessie. A ver, levántenos la mano. Por favor, abra su cámara. ¿Quién es la maestra Jessie? Porque a la maestra Jessie le vamos a mandar un paquetito de libros. Ya SM mandó el día de ayer los de las dos sesiones anteriores. El día de mañana hacemos llegar este paquete. ¿Dónde está la maestra Jessie? ¡Ay, maestra Jessie! ¡Qué gusto! Por ahí la va a contactar la licenciada Carla para pedirle su dirección y mandarle sus libros que va a poder utilizar estudiando algunos temas muy interesantes de la lectura, y por ahí le mandamos dos libritos que va a poder aprovechar con sus niños y algunos títeres. Ahora vamos a mandar algunos títeres que puedan utilizar. Pues maestros, mes de la lectura, mes de reflexionar sobre diferentes estrategias que podemos utilizar. El niño, el joven, el adulto que lee, tiene una mente con muchas alas y que las usa para viajar, para tomar decisiones, para ver la realidad de una manera mucho más informada. Ese es un gran tema que tenemos que seguir trabajando al interior de las escuelas. Pues maestros, doctora Partida, muchísimas gracias por cerrar el mes de enero y muchísimas gracias. Creo que por ahí... Doctora Patti, ¿podemos poner el sitio de Ágata en el chat? No, por favor. ¿Le podemos decir a la antropóloga Erika que nos diga dónde nos pueden visitar? A ver, Erika, que aquí la tenemos y que además hacen historias y además invitan. ¿Dónde te escriben, Erika, para que se puedan inscribir a los círculos de lectura? Dinos dónde los maestros pueden participar. Hola, pues miren, de rápido. Pueden entrar directo a nuestra página de contamoshistorias.com, ahí está muy fácil, ahí pueden entrar y ver nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y ahí constantemente estamos anunciando cuando tenemos nuevos círculos. Bienvenidos todos y muchas gracias. Muy interesante todo lo que platicaron. Muchas gracias por compartirlo. Al contrario, Erika, y los cuatro
Las cuatro grabaciones se quedan, se las mandamos. El día de mañana le mandaremos a los maestros que estuvieron hoy aquí con nosotros la grabación de esta sesión para que la compartan también con otros compañeros, con otros maestros y vayan haciendo este un concierto en cada escuela donde las decisiones son compartidas. Y el implementar un círculo de lectura, una biblioteca escolar, una biblioteca de aula, una venta de libros para los niños, el forocine o el teatro o los guiñoles, tiene que ser un acuerdo de todos los maestros. Maestros, ¿ya se los anotaste, maestra Erika, en el chat, por favor, para que los maestros lo tengan ahí? Y Carla creo que quiere decir alguna cosa más. No, nada más para decirle a la maestra Jessy que le mandé mensaje, por favor, si me puede compartir su correo y su número de teléfono para yo poder tener sus datos y poder enviarle los libros. Pues maestros, maestras, público que nos acompañó ahora, Xochitl, Erika, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y esperemos que los maestros, cada vez que entran a uno de estos martes de conversación, se puedan llevar ideas, se puedan llevar estrategias para implementarlas en el grupo. ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Disculpe, me mandó este mensaje aquí en el chat. Sí, por favor, maestra. Usted no se salga para que nos pueda compartir sus datos. Gracias a todos, maestros.